Hola a todos mis papi amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de un tema algo misterioso, y es que en esta ocasión nos vamos a encargar de hablar de unos seres mitológicos, los cuales te pueden llegar a dar una experiencia muy notable si te los llegas a situar. Antes de comenzar cabe agregar que se va a intentar analizar a detalle todo lo relacionado con estas entidades, para poder comprender más a detalle el contexto de este tema. Una vez explicado esto, comencemos. Como tal, los seres que vamos a analizar en esta ocasión se llaman sucubos, los cuales se nos describen como seres malignos con apariencia de mujer, donde cabe reiterar que la palabra sucubo significa debajo de otra persona. Estos entes suelen aparecer mientras los hombres están descansando, y durante el sueño del individuo los sucubos suelen tomar la apariencia de una fémina a la cual ese sujeto tanto desee, o asimismo la forma de alguna mujer encantadora a la cual esos no puedan rechazar, y una vez que estos seres se hayan asegurado que estos hombres queden totalmente sumisos ante ellas, estos suelen aprovechar la situación del momento para iniciar unos momentos muy maravillosos en ese sueño, de tal forma que estos seres sin ningún permiso acaban haciendo totalmente suyos a esa persona en particular. Pero bueno, ya dando una pequeña introducción de estos seres, ahora vamos a gestionar de dónde viene su leyenda, y es que esta curiosamente desciende de las antiguas escrituras, donde vamos a ir al inicio de todo donde se originó la humanidad, donde se nos cuenta sobre Adán y Eva, los cuales fueron creados en el jardín del Edén, pero esa historia va a acabar dando un giro muy inesperado en virtud de lo que hay detrás de todo esto, y es aquí nos van a dar a comprender cómo Eva no fue la primera mujer en ser creada dentro de la humanidad. Eso imprescindiblemente de que al igual que Adán que fue creado con el polvo, hubo una mujer la cual también fue creada con el polvo, la cual fue nombrada como Lilith, siendo esta realmente la primera fémina en existir, pero a causa de que esta no se acostumbraba a ser alguien obediente, puesto que sus instintos y anhelos de divertirse eran demasiados, esta prefirió marcharse del jardín del Edén hacia tierras malignas, donde se tendría total libertad de relacionarse con los seres que se encontraban en ese sitio, y así poder producir muchos momentos muy extraordinarios, siendo de esta manera Lilith la primera sucubo en existir, siendo conocida desde ese día por su nombre como el monstruo nocturno, además de ser manifestada como la reina de la oscuridad y de la noche, donde de acá descienden los demás sucubos los cuales se encargan de atormentar a las figuras masculinas, y aunque es cierto que hay más entidades muy famosas, en esta ocasión solo nos vamos a acabar enfocando en Lilith primordialmente de que esta es la más importante. Se nos expresa que estos seres eran muy habituales visualizarlos en la Edad Media mientras los hombres estaban dormidos, donde una vez que el individuo entraba en un sueño profundo estos seres aparecían, y se nos refleja cómo estos seres interactuaban de maneras ágiles y precisas, donde su caminata era muy atrayente y estos se exponían ante el hombre de una manera muy carismática, esto dejando totalmente hipnotizados a los hombres ante ellas, por lo cual estas féminas tomaban ventaja de estos hombres y hacían realidad sus oscuras ambiciones. Esto en consecuencia provocando que las figuras masculinas solo les quedara ser víctimas de los magníficos momentos que estos seres les iban a acabar otorgando. Ahora la forma real en la que se nos exterioriza cómo son estos seres, antes de que se acaben transformando en seres preciosos, ese rasgo de que estos realmente cuentan con cuernos, una cola, colmillos y ojos de serpiente, entre muchos otros detalles demoníacos. Pero no obstante de esta representación de su verdadero aspecto, es muy raro cuando estos denotan su verdadera forma ante la persona que están acechando, esto provechosamente de que prefieren mantenerse con su transformación y así conseguir sin ningún tipo de obstáculo todos sus objetivos. De igual modo suelen existir seres masculinos, como tal estos seres los vamos a acabar conociendo como incubos, los cuales a diferencia de los sucubos estos tienen otra misión, esto inevitablemente de que tienen como propósito buscar a las mujeres, las cuales sean totalmente puras y no tengan ningún tipo de experiencia cautivadora, para que estas entidades acaben tomando el aspecto de hombres bellos,
e idénticamente acaben apareciendo en el sueño de las señoritas, y estos seres se van a acabar encargando de que estas damas acaben cayendo ante su merced, y estos seres acaben generando en esos sueños unos momentos muy formidables. A pesar de todo lo escuchado con estas entidades, la realidad por la cual se tiene que tener mucha precaución con estas apariciones es que una vez que estás ante la mirada tanto de los incubos como de los sucubos, es que efectivamente puedes pensar que en un primer momento te la vas a pasar muy bien con estas representaciones, pero en verdad estos seres son muy peligrosos cuando te los encuentras, puesto que estos realmente se alimentan de la energía de la persona con los cuales están efectuando los momentos de la acción, y a veces de esa energía estos seres pueden seguir permaneciendo con esos aspectos tan encantadores, esto causando que las personas cuando por fin logren despertarse, estas se sientan totalmente agotadas y deprimidas, y si esto continúa, lo más seguro que el destino de esta gente pueda ser incluso peor, dado que incluso estos pueden pasar una mejor vida si no se acaban deteniendo, convirtiéndolas en una absoluta pesadilla si te los acabas encontrando. Pero por encima de todo lo que hemos escuchado de esta narrativa, la ciencia le ha intentado dar una explicación a todo esto, nombrando ese tipo de fenómenos como parálisis de sueño, y aunque esta persona puede oír y mirar, esta no puede moverse, quedando totalmente paralizada sin poder comunicarse debidamente. Y aunque no hay una explicación asertiva hacia este fenómeno, de esta forma los científicos intentan explicar estas alucinaciones siniestras, las cuales muchas veces pueden alterar a las personas cuando recién se levantan. Ya como opinión personal solamente puedo decir que realmente existe mucho misterio detrás de todos estos seres, y aunque en un principio puede oírse muy fenomenal todo lo que acontece cuando te los encuentras, a la larga te puede acabar afectando hasta el punto en el cual realmente puede ser muy negativo el observar a todos estos seres. Por ello siempre tienes que tener mucha cautela si captas algún signo muy raro al momento de levantarte. Ahora coméntame qué opinas de todo este relato, y si tú ya conocías algo relacionado con estos personajes, pues el tema es algo totalmente nuevo para ti, además de también escribirme, si tú has tenido alguna experiencia relacionada con estos seres, o si en algún momento te gustaría que alguno de estos acabe apareciendo en tus sueños, y te creas muy capaz de aguantar todo lo que estos te quieran atribuir. Si en algún momento te gustaría que retome ese tema o hable de algún otro parecido, con gusto puedes informármelo para la posterioridad. Ya sabes que te voy a estar leyendo en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar. Sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen.